Aquí teñen a reflexión de Clíbar, despois de asinar un partido perfecto. Maxi Clíbar foi decisivo na última victoria do Obra. O xogador máis valorado da xornada na Liga Endesa progresa e o partido en Fuenlabrada pode marcar un punto de inflexión na carreira do alemán, que por moi alemán non deixa de amosarse feliz. Moi feliz pola victoria, feliz polas dúas victorias consecutivas que conseguimos e que xa necesitábamos. A presenza determinante de Clíbar coincide cos momentos máis doces no xogo do Obradoiro. O equipo de Moncho Fernández está levando ao tope os seus niveis de intensidade e vela aí os resultados. Melloramos cada día, estamos nunha das mellores rachas de xogo, traballamos moi duro e melloran as nosas porcentaxes. Guardamos mantela no tempo e aspiramos a continuar así nos vindeiros partidos e apañar novas victorias. O vindeiro partido contra o CAI Zaragoza será unha nova oportunidade de ver a un Obradoiro máis sólido e o Maxi Clíbar máis decisivo da temporada. O domingo regresan a casa para recibir o CAI. It's a tough one, like always. Like you could see this game day again, everybody can beat everybody, so we have to prepare like always. It's our home court, so we want to protect it and everybody has to play 40 minutes and give everything to win it. O equipo de Moncho Fernández buscará o terceiro triunfo consecutivo. Derrotar o CAI suporía meterse de novo na pelexa por entrar nos play-offs polo título. O vestiario asume o reto. Todos, comezando por Rafa Luz, teñen magníficas sensacións. Sí, puede ser el mejor momento, hablando de números, ¿no? Estoy teniendo bastante continuidad, acierto, y eso se refleja bastante en los números, ¿no? Y el equipo también viene en una buena dinámica, ganamos dos partidos seguidos, aunque llevamos ya cuatro jugando bien, y eso es muy importante para mí y para todos. Sí, sí, aún más jugando en casa, ¿no? Jugando en casa damos siempre un paso adelante, estamos en nuestro mejor momento durante la temporada y bueno, sí, es un partido que podemos ganar. They have a really well-rounded team, guys that can score. You know, Corbacho from the three, you know, Luz is playing well. So they have a well-rounded team, and playing at their place is going to be very difficult. A prioridade pasa por asinar o antes posible a permanencia. O Río Mangús quere aproveitar que está seguramente no mellor momento da temporada. Si ganamos el domingo, la estadística diría que sí, porque nunca hemos ganado tres partidos seguidos esta temporada. Yo creo que estamos en un buen momento, sobre todo desde el punto de vista anímico, y creo que eso se refleja en el juego, ¿no? Sería a vitoria número 12, unha cifra que por estadística adoita asegura la permanencia. Moncho ainda non o ve. Non, porque matemáticamente eso non aparece en ningún lado. Cando o seña matemáticamente, pois sentirei, non? O técnico santiagués, admirador dos grandes deportistas, dedicoulle unhas palabras a David Cal. Non só é o máis grande da historia do olimpismo estatal, senón que ademais é galego, non? Para todos un faro no que reflexarse, un espello no que mirarse, non? Os motivos, el saberá o que fai ou porque non o fai. Eu nin me atrevo a facer algún tipo de divagación solo. Como galego e como deportista, darlle as grazas por todos estes que nos fixo disfrutar. Río Natura Monbus vive o mellor momento anímico da temporada. Relanzado por dous triunfos consecutivos e por un nivel de acerto extraordinario, o cadro galego agarda a visita do CAI. É un equipo onde cualquera de seus jugadores tiene capacidade para reventar un partido. E centra a súa ollada nos play-offs. E sobre todo, pois, Zaragoza está en un momento que está luchando por la plaza del playoff, así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando e intentar, pues, a ver si podemos pillar ese tren. Os galegos marchan de duodécimos y están a dous triunfos da oitava praza, a última que dá acceso ás eliminatorias polo título e que ocupa precisamente o CAI. Partido clave para medrar, complicado pola calidade dun conxunto que conta cun perímetro en forma e cuns interiores de garantía, e que chega Santiago advertido do que se vai encontrar, comenzando polo bo momento de Corbacho. Contamos que lo va a meter seguro 5 o 6 triples, podemos dar por hecho que lo va a hacer. Y luego es verdad que Clíbar viene en un momento de forma extraordinario. Y bueno, vamos a intentar que otros muchos no sumen tanto, ¿no? Mañas 12:15, Río Natura Monbus, CAI Zaragoza, Boa Pedra para medir a melloría galega.